Million Dollar Cinema Studio. No te preocupes, mijo. No te voy a dejar solito. Voy a ir al cielo a buscarte un angelito para que te venga a cuidar. ¿Como mi angelito, mami? Cuidado aquí. ¿Te vienes conmigo adelante? Ándale. Vas a estar bien, vas conmigo allá. ¿Sí? Órale. Cuidado. Sale. Espérame aquí un momento. No me tardo nada. No te muevas. ¿Llamas al orfanatorio de la señora Zapata, por favor? Buena suerte. Gracias. Operadora. Thank you.
¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Uh, gordo! ¡Muévete, fodongo! ¡Ándale, pelón! ¡Te están esperando! Despiértate, Julio. Pero es muy valiente y siempre me defiende. Y ya se escapó una vez. Fue a la feria. Ojalá yo pueda ir algún día. ¿Verdad, Álvaro? Sí, yo también quiero ir a la feria. Y me voy a subir a todos los juegos 2 veces. Sí, vamos todos. ¡Un momento! ¡Esperen! La feria comienza en Navidad. Yo voy. ¿De veras? Pues yo voy también. ¿Y yo? Pero no sé cómo. ¿Me puedes llevar tú? No puedo, lo siento mucho. Me tengo que quedar aquí. Nicky y Paco necesitan que yo los proteja. Quédate y yo te protejo también. ¿Me puedes ayudar a escapar? ¡Juega! ¿Campeón? ¿Así nada más el aviento? ¡Órale! ¿Ves? Al corazón de una fiera se le llega por la panza. ¡Nunca falla! Buenos días, niños. A levantarse. Hoy es el primer domingo del mes y muchos de ustedes saben lo que eso significa. ¡Cuidado! ¡Alvarito! ¡Cuidado! ¡No se vayan a caer! Chucho, buenos días. Aquí nos bañamos una vez al mes. Gracias. Ay.
¿Cómo te llamas, cariño? Nicolás Salomenas Pérez. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues no sé, señorita. Ay, amor. Nikki tiene 6 años y ha estado con nosotros desde el día en que nació. ¿Verdad, mi amor? Contéstale a la señorita, no seas tímida. Oh, sí, señorita. A mí me gusta mucho estar aquí porque puedo comer todas las cosas que me encantan. Además, tengo muchos hermanitos con quien jugar. Julio, para el perro. Ella es muy tierna. Bueno, pues realmente a mí y a mis niños nos ha dado un gusto tremendo tenerlos por aquí. Ha sido un placer. Muchas gracias. A ustedes. Muy amable. ¡Campeón! ¡Campeón! Acuérdate, regresa en la Navidad para que todos vayamos a la feria. Gracias, Álvaro. Adiós, suerte. Adiós, no te vayas a Por favor, ayuda a mi mami a encontrar a mi angelito. ¡Pepe! ¡Está bonito! ¡Chamacos traviesos!
mira nomás lo que cazamos. Un ratón de manzanas. Por favor, no le digan a la señora. Yo tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre. Mira, hay muchas cosas mejores para probar. Mucho más fáciles. Si quieres comida buena, vente con nosotros. ¿Este piojo? Me lo pesqué robándose manzanas en el mercado. ¿El que aquí traga? Aquí coopera. ¿Me oíste? Sí. Beto, ¿cuántos yoyos nos quedan? Todos estos. Entonces, Carlos, mañana vamos de compras y vamos a llevar al nuevo nene con nosotros. ¿Cómo supiste que estaba hablando de ti? Yo me llamo Julio. Mañana vamos de compras. ¿Entendiste? Sí. ¿Y cuándo vamos a comer? Cuando yo diga. Vamos a comer. Bueno, muchachos, ahora sí a dormir porque mañana los levanto muletazos. Ándele. ¿Qué es eso? Nada más son las ratas, no te preocupes. No te quitaste los zapatos, ¿verdad? Así que, ¿qué quieres vender ahora, Beto? ¡Dulces! ¡Ay, hombre! La última vez que tuvimos dulces, te comiste las ganancias. Entonces tú escoges. ¿Para qué andas de preguntón? Está bien. Cochinadas japonesas. Ahora sí. ¡Mocos! ¡Mocos! ¡Los mocos! Me encanta el olor de pesos en la mañana. ¡Polo! ¡Pepe! ¡Órale! ¡Láncese a vender esos yoyos! ¡Vamos, vamos! Julio, vas a aprender lo que es la tranza, movida y chanchullo en la escuela privada de Manuel. ¡Álele! ¡Vamos! ¡Enséñale! Y tú, Carlos, no vais a fallar, ¿eh? Tú, Juan. ¿Qué pasó? Un ojo al bote y otro al mitote. Julio, fíjate bien para que aprendas.
seño, 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 seño. Nada más valen 3 pesos y 2 por 5 de los nuevos. Ándele, seño, cómprale uno a la bebita. 2 por 5 pesos de los nuevos. ¿Quieres una baleza? ¿Sí? No es toda agua. ¿Sí? Mi bolsa. Me robaron la bolsa, hija. Vámonos. Dame la mano, Vanessa. Seño, seño, seño. Y ya hicimos un trato. ¿Te fijaste? ¡Vente! Manuel ya estuvo lo de la bolsa. Hola, ¿cuándo vamos al cine? Cuando quieras. Vale, pues. ¿Quieres un helado? ¡Pero no traemos dinero! Ah, vas a ver. Hello, lady. Lady, le muevo la panza por 1 peso. ¿Cuántas veces? Una. ¿Y para 1 dólar? ¡Así no! Pues te voy a dar 1 dólar, niño lindo. ¿Ya ves? 1 dólar vale 3,000 pesos. Hasta nos sobró cambio. ¿Dónde dejaste a tu niñera? ¡Dale! ¡Dale! Mira nomás, no los puedo dejar ni un momento solos. Ya les dije que en esta área no se meta, chaval. Por favor, Diosito, ayuda a mi mami a encontrar a mi ángel pronto para que me venga a cuidar. Y te prometo ser bueno y ya nunca volver a robar. Thank you.
¿Quién eres tú, muchacho? Yo soy Julio. ¡Ángel! ¿Julio? ¿Qué Julio, ni qué febrero, ni qué diciembre? ¡Sáquese! ¡Ángel! ¡Espérame! ¿Qué te pasa, muchacho del demonio, pues? Te he estado esperando mucho tiempo. ¡Sáquese! ¡Qué bueno que ya te mandó mi mami! ¡Qué mami, ni qué papi, ni qué nada! Encargo lo del cemento, padre. Adiós. Adiós. Así que finalmente se despertó el gallo durmiente, ¿ah? ¿Eh? De nada me sirvió ignorarte. ¿Ves ese ojo de agua? Pues apúrate, bájate. Y lávate. ¿Y usa suficiente jabón? Ahí está. Estás bien sucio, te quiero bien limpio.
estás bien enojado conmigo, ¿verdad? Porque robé en el mercado. Estoy bien contento, Ángel, porque mi mami te mandó a buscarme en la iglesia. Mira, muchacho, yo no sé de dónde piensas que me conoces. Y yo ni de tu mami me acuerdo. Estás equivocado, ¿eh? No, pero tú eres mi ángel. ¿Qué? Mira, yo no sé de dónde sabes mi nombre. Sí, mi nombre es Ángel. Ángel López. Ángel López, ese es mi nombre. Pero fíjate bien, yo ni soy, ni he sido, ni nunca seré ángel de nadie. Además, ¿de dónde sacas la idea de que yo me parezco un ángel? Pues, ¿qué? ¿No ves? Más te vale que encuentres a Julio antes de que suelte la lengua. Nos va a arruinar el negocio. Alfonso, llévate la camioneta a la Libertad. Estamos necesitando maíz. Y de paso, deja a Pablo en el mercado. Pablo, necesito resultados. Y entonces, Pablo me correteó y yo tenía mucho miedo. Y ahí fue cuando me escondí en la iglesia y le pedí a Diosito que te mandara pronto. Yo vivo solo y así me gusta. Pero yo quiero vivir contigo, Ángel. Si vas a alegar, no quiero oírlo, ¿eh? Yo sé que me voy a arrepentir de esto. Mira, te puedes quedar a vivir aquí, ¿eh? Pero nada más hasta que decida qué hacer contigo. Pero vamos a ponerle las reglas al juego. A mí no me gusta la gente en lo general y los escuincles en lo particular. Así que mantén tu distancia, ¿eh? Y recuerda, esta es mi cueva y aquí mando yo. ¿Entendido? Sí, Ángel. Bueno, apúrate, que es para hoy. Hoy le toca ganar, don. ¿Eh? Águila. Apúrate. Ya vas a empezar con las preguntas. Pues sí, ¿no? Ay, 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 ya ves. Con tanto parloteo ya no sé ni para dónde voy. El basurero está para allá. Apúrate, que es para hoy. ¡Cállate! Ahorita mismo me vas a llevar donde está el mugroso de Julio si no quieres que te arranque la oreja. ¡Contéstame! ¡Julio, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡No me digas mentiras! ¡Ah, Julio se fue con Carlos! Así está mejor. Llévame con ellos. ¡Policía! ¿Qué está pasando aquí? Nada, jefe. Trató de robarme la cartera y vi, pues... Lo agarré y... Suéltelo. Pero yo lo castigo. Suéltelo, jefe. Yo me encargo de él. Suéltelo. Jefe, no es necesario. Que lo suelte, le digo. Yo me encargo de él. Bien hecho, jefe. Una corta. Jefe. Toma, tíraselo a los perros.
mexicanos ganaron los mejores lugares. Toma. Agarra esto. Fuera de trabajar. Vente. ¿Aquí es donde tú trabajas? No. Aquí es donde nosotros trabajamos. Acá puras cosas que se puedan arreglar, ¿eh? Cosas que podamos vender. Toma, guarda esto. Pero todo esto es basura y además huele bien feo. Ya vas a ponerte a alegar otra vez. No, Ángel. Además, la basura de un hombre es el tesoro de otro. ¿Un tesoro de a verdad? ¡Qué suave! Estamos buscando un tesoro de a Debis. Busca puras cosas que brillen como nuevas. ¡Mira, Ángel, mira! 100 pesos. Ay, bien me acuerdo cuando 100 pesos eran todo el oro del mundo para mí. Cuando yo tenía tu edad, todo lo que soñaba en tener eran 100 pesos. Ven, siéntate. Todos los domingos, mi tío Álvaro me daba una moneda de plata de 5 pesos. Un Cuauhtémoc de este tamaño. Y con ese nos íbamos mi hermano y yo al cine. Y pagábamos las entradas, los camiones, las palomitas, los refrescos, muéganos, dulces. Y todavía nos sobraba dinero. Y ahora tiran 100 pesos. Ese es el progreso. Ahí se trabajará, ándele. Julio, vámonos. Es hora de irnos a la casa, vámonos. ¿Dónde te has metido? ¿Julio? Canijo, muchacho. Es una maldición, ¿verdad? Me has de estar haciendo pagar algo grande. Algo bien grande. Con cuidado. Como mi esposa me decía, la necesidad es la madre de la invención. ¿Tú tienes esposa? Yo no sabía que los ángeles podían tener esposa. Siempre te preguntó, niño. Siéntate ahí a jugar, ahorita vengo. ¡Ganes verdaderamente! ¡Qué bonito! Taylor mete una maquinita de golpes muy aparatosa sobre Julio César Chávez, pero no le causa ningún daño. Picotazo a la zona glandular. Pablo, ya no quiero más excusas. Necesito a ese chamaco mañana sin falta. Entra fuerte al pómulo izquierdo. Señor. Busca otra vez la zona del hígado. Taylor se duele. ¡Chávez conecta! ¿Qué Chávez ni qué Chivas? Mira, agarre ese álbum. Mételo. Y enfila tu canoa derechito al puerto. ¿Esto es un mapa de un tesoro?
Tuviste que esculcar hasta el fondo de mi baúl para sacar esas cosas, ¿verdad? Además, ¿quién te dio permiso de meter las manos en mi baúl? Pues tú, ¿que ya no te acuerdas? Pues claro que me acuerdo. ¿Cómo se me va a olvidar una cosa tan fácil? La sirena del mar, mi bello barco. No era un barco de pesca, ¿verdad? Oh, no, este es un barco carguero. Mira, te voy a dar la versión de 2 pesos. Pero solo si me prometes no interrumpirme con tantas preguntas. Prometido. Yo tendría unos 20 años cuando mi esposa Magdalena se me fue. Hasta una noche que terminé a medios chiles, en una taberna, oyendo las aventuras de un grupo de marinos. Me emocioné tanto que esa misma noche me enrolé en la marina mercante, a bordo de la Sirena del Mar, en el bello puerto de Veracruz. ¿En Veracruz? ¡Qué suave! Siéntate. Este mapa me trae tantos recuerdos. ¿A dónde me quedé, Pues en Veracruz. Ah, sí, ya me acuerdo. Mi primer día a bordo. Era un amanecer azul, plateado. Salíamos con rumbo a Shanghái, pasando por nuestro primer puerto, La Habana, Cuba. Cuba la Bella, la isla más preciosa de todo el Caribe. Rica en tabaco, caña de azúcar y las mujeres más bellas de piel canela y ojos cafés. ¿Y después, Ángel? Después, se acabaron las aventuras por esta noche, amiguito. Voy a poner estas cosas donde las agarraste y regrésate a dormir rápido. No, ya no. ¿Qué quieres? Es que se nos olvidó rezar. Ah, sí. Párate bien. Alza la mano derecha. Ahora júrame que no vas a decir una sola palabra después de la oración. Lo juro. Ahora escupe. Al suelo. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Ángel. Buenos días, Ángel. Buenos días, Padre Cristóbal. Gracias por venir tan temprano. Veo que traes un ayudante esta mañana. Mucho gusto. Me llamo Padre Cristóbal. Y yo me llamo Julio. Tú hablas inglés, ¿verdad? Venimos a ayudarlo con las mesas y las sillas, Padre. ¿Te trajeron la dotación de cemento que pedimos? Sí, nos mandó 20 sacos de cemento. Dios lo bendiga. ¿Te irán a alcanzar para terminar? Claro, hasta me van a sobrar. Pedí 5 más para que me alcancen para los escalones. Ah, eres un buen hombre, Ángel, por mucho que lo decimos. Están invitados a comer con nosotros. Cuando suene la campana, va a empezar la celebración del Día de los Muertos. Ojalá y se recaben los suficientes fondos para poder terminar la Casa de los Niños Pobres. ¿La Casa de los Niños Pobres, padre? Sí, esa construcción que estás terminando ahorita. Mejor me voy a trabajar, padrecito. Apúrate, Julio, que es para... ¡Hoy! Buenos días, Padre Cristóbal. Buenos días. Le traemos el mole. Muchas gracias. Mi mamá quiere empezar temprano. Uh-huh. Si usted no dispone otra cosa, padre. No. Le traemos el chocolate casero, que a usted le gusta tanto. Estamos dispuestas a que aumente de peso, padre. Thank you.
qué? Porque está hecha de pétalos. Viene el mole. Ándale, apúrate, vamos a lavarnos las manos que me estoy muriendo de hambre. Dice la señora murciélago que necesitas recuperar tus fuerzas. Bueno, pues ya estaría de Dios. ¿Puedo ir a ver al padre Cristóbal? Se me hace muy buena idea. Ya casi es hora de la misa. ¿Se pueden quedar? ¿Nos podemos quedar, Ángel? Me gustaría mucho, pero tengo que ir a cambiar un vidrio en casa del señor González. ¿Me puedo quedar yo? Voy a regresar muy tarde, Julio. La celebración va a durar hasta después de medianoche. Se puede recoger en mi oficina cuando gustes. No hay problema. Es un trato, padre. Gracias. ¿Te portas bien, Julito? Adiós. Adiós, padre. Adiós, Ángel. Qué suave. Yo nunca me he quedado despierto después de media... Niños, yo sé que usted lo va a terminar de alguna manera, padre. Padre Cristóbal, Julio se escapó del orfanatorio y tiene miedo de que lo regresen. Sí, ya me contó antes que se durmiera. Él tiene la idea de que yo soy un cierto ángel de la guarda que su madre le mandó del cielo para que lo cuide. Desde que lo encontré, le he tratado de dar todo lo que tengo. Pero yo creo que él debe estar aquí para que reciba una buena educación. Y un mejor ejemplo. Padre, yo no soy ningún ángel. Pero el orfanatorio tiene la custodia legal de Julio. Está bien, padre. Ángel, Ángel. Julio me dijo que está muy contento contigo. Gracias. Adiós. Ándale, vámonos, muchacho. Buena suerte. Mira cuántas velas. Sí, ¿verdad? Parece como que todas las estrellas del cielo se bajaron y nos están cerrando los ojos. Te trajiste la vitrola, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿En dónde estamos, eh? Siempre de preguntón, muchachito. Fíjate bien para que aprendas, ¿eh? 1, 2, 3. Ay, ay, ay. 1, 2. ¿Te ayudo? Órale. Ponlo ahí. Préndelas bien, ¿eh? Sí.
¿Y para qué es todo esto, eh? Pues hoy es el Día de los Muertos y lo estamos celebrando. Como tu mami está en el cielo, pensé que te gustaría prender una veladora para recordarla. Gracias por guardarme una vela. ¿Y para quién son tus velas, eh? Para mi esposa y para mi hijo, que también están en el cielo con tu mami. Mira, aquí es donde vengo a recordarlos. Estoy juntando dinero para comprarles unas lápidas. Yo te ayudo, te doy mis 100 pesos. Gracias. Mi mami estuvo muy enferma antes de morir. ¿Y de qué se murió tu esposa? Cuando estaba embarazada, una noche se tropezó y se cayó. Y al caer se pegó en el estómago. Yo no tenía dinero para la ambulancia y tuve que cargarla todo el camino hasta el hospital. Cuando llegamos, ya estaba muerta. Y el niño también. Pero mira, ya vamos a dejar de hablar de cosas tristes, ¿sí? Prende la vitrola. Apagaron todas las velas y las nuestras también. Si tu corazón de veras lo crees, siempre estarán prendidas. He cubierto el trasero en las últimas dos inspecciones. Ya no puedo seguir inventando más historias acerca de Julio. Falta poco tiempo para Navidad y los permisos se renuevan en enero. Estoy tratando, Alfonso. ¿Puedes hablar cuando yo termine? El jefe de inspectores no se va a tragar más cuentos. Nos quedan menos de 2 semanas y tú en la luna sin una pista. La hija del dueño de la duchería me llevó con su novio, un cuate que se llama Carlos. Él conoce a Julio y me lo está buscando. Le di 100,000 pesos en nuestro teléfono. ¡Ángel, Ángel! ¿Yo? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ángel, Ángel, me encontré un tesoro escondido. ¿Eh? Me encontré un tesoro. Estos son dólares. Vete, vámonos. Apúrate. Tenemos que buscar un lugar seguro para guardar todo este dinero, Julio. ¿Dónde hay un lugar seguro, Ángel? Te voy a confiar un secreto, pero ¿me prometes no decírselo nunca a nadie? Lo juro. Abajo de mi baúl hay un escondite secreto. Ahí es donde guardo todo el dinero que estoy juntando para comprarle las lápidas de mármol a mi esposa y a mi hijo. ¿Un escondite secreto? ¡Qué suave! Ahí es donde vamos a guardar todo tu dinero, Julio. Yo quiero que tú te quedes con mi tesoro para que compres las lápidas más pronto. Eres un buen muchacho, Julio. Pero esto es mucho más dinero del que yo necesito. Aquí hay más de $500. Además, este dinero lo tienes que guardar para tu educación. Pero yo quiero que te quedes con mi dinero para que podamos estar siempre juntos. Yo siempre te voy a cuidar, hijo. Ahora vámonos. Antes de que nos vayan a torcer.
Vamos a comprarte un regalo de Navidad con un poquito del dinero que te encontraste. ¿Un regalo de Navidad? Ajá. Yo creo que te mereces uno, ¿verdad? Así que, ¿qué te gustaría? Que nos llevaras a mí y a mis amigos del orfanatorio a la feria de Navidad de Jalapa. Ay, Julio, a ti sí te puedo llevar, pero a tus amigos no. ¿Por qué no, Ángel? Porque los del orfanatorio nunca me dejarían sacar esos niños de ahí. Además, si tú te acercas, te quitarían de mi lado. Yo sé que tú vas a buscar la manera de llevarnos a todos a la feria. Yo voy a hacer lo que tú me enseñaste y lo voy a creer aquí en mi corazón. Mm-hmm. ¿Para qué los queremos verdes si maduros se caen solos? Jarocho, ¿tenemos que dejar de vernos así? ¿O se nos va a arruinar la reputación? Veo que este año llegaste temprano, gitana. Pues nos enteramos que la flota llegó temprano en Veracruz. Y ya sabemos cómo son los marinos de generosos en Navidad. Traes artillería pesada. Ángel, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy la Coca-Cola. Muchacha bonita, mira nomás cómo te has puesto. Casi no te reconozco. ¿Cómo has cambiado? A ver si me vienes a ver más tarde. Ya llovió desde la última vez. ¿Yo te puedo infundir el espíritu navideño? Ahorita tengo un encarguito que entregar. Pero luego regreso, gitana. No te desesperes. ¿Te mueves? A ver, moviéndose. ¿Y esas muchachas quiénes son, eh? Mis primas. Amigos, estos son una bola de rateros. Ellos me ayudaron cuando yo te estaba esperando. Les voy a dar una lección. Ahorita voy a ir a llamar a la policía. No, por favor, no llame a la policía. ¡Estás quieto, muchacho! ¡Párese ahí! No se me vuelvan a cruzar en el camino. ¡Vamos, Julio! ¿Quién es, eh? Es más malo que Manuel. No es malo, es mi ángel de la guarda. ¡Julio! Ya me tengo que ir. Adiós. Julio, espera. Te queremos invitar a nuestra fiesta de Navidad mañana en la noche. Que no se te olvide. Mañana a las 6:00 p.m. ¡Julio! ¡Apúrate! ¡Julio! ¡Vamos a tener dulces! ¡Ángel, Ángel, mira! ¿Y ahora qué? Allí es donde yo vivía con Manuel, Carlos y Beto. Ahí yo no veo nada. Sí, ahí es. ¿Qué ya no ves? Ay, 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 muchacho. Mira, apúrate que ya se nos hizo tarde. Vámonos. Les llamó un tal Carlos. Terminan de arreglar la camioneta. Y se me van a buscar al escuincle ese del tal Julio. Y no quiero excusas ni pretextos. ¿Oyeron? Aquí está la dirección. Tómala. ¡Pero muévanse! Si quieres más, todavía hay muchos en la cubeta, ¿eh? No, yo creo que con estos es suficiente. Pásame el aceite, por favor. Nunca había comido los huevos rancheros con salsa verde. Huele bien rico. ¿Y a qué horas vas a hacer la cena de Navidad? A medianoche. Esa es la tradición. Además, esta salsa no se puede apresurar.
Se tiene que cocer a fuego lento para que agarre buen sazón. Toma. Pon esto en la lumbre, ¿eh? Y con mucho cuidado no te vayas a quemar. Y bátela bien para que no se pegue. Ahorita vengo. Yo voy, Beto. Es un amigo mío. Tú métete. Oigan, ¿qué hacen aquí? Es muy temprano. Hay mucha luz todavía. ¿Dónde está? Al rato llega, por allá abajo. Estaciónala ya. ¿Dónde está mi botella de ron nueva? ¿La de alcohol? Sí, la de alcohol. Te estaba haciendo un jugo de naranja para la cena de Navidad, ¿sabes? A los papás del padre Cristóbal los mató un viejo borracho en un coche. ¿Sabes que tú no eres mi mamá y que yo no manejo? Además, ¿dónde está mi botella de ron? Muchachito necio. Pues aquí está. Además, este es un regalo para mi prima, la gitana. Pruébalo, está bien rico. ¿Contento? Uh-huh. Ahora, voy a salir un par de horas. Te quiero cambiado y limpio cuando regrese para que cenemos. Te quería pedir permiso para ir a la fiesta de Navidad con Beto. ¿Qué, qué? ¡Ni de chiste! No te quiero ver juntándote con ese par de ratas nunca, ¿entendido? Pero le prometí a Beto que iría. Ya no vamos a alegar. Además, te tienes que quedar a cuidar la salsa. A las 6:00 quiero que la quites del fuego. Las 6 son cuando la manecilla grande está arriba y la manecilla chica está abajo, ¿sí? Sí, a las 6. Aquí quiero verte cuando regrese, ¿me oíste?
jornadita de flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Cobro nomás. ¡Vente a bailar! ¡Ángel! ¿No vas a bailar conmigo? ¡Ándale! Cuando crezcas, muchacha chula. ¡Ey! ¿Qué? ¡Vente pa' acá, Jarocho! ¡Esa ni siquiera! ¿Qué tal está el negocio? Pues ahorita que vas llegando se está poniendo mejor. ¡Eso! Pero está prendida la luz. Pero ahorita la apagamos. ¡Julio! ¡Despiértate, muchacho dormilón! Voy afilando el diente que traigo un hambre de león. Julio, pues ¿dónde te han metido? Este muchacho canijo se fue con esos ratas, me lleva la que me trajo. ¿Dónde está Julio? Se lo llevó Pablo. ¿Quién? El señor malo. ¿Cuándo? Hace ratote. Vente, vámonos. Canijo, escuincle, ya me tienes harta, ¿lo oyes? Si te vuelves a escapar, vas a ver cómo te va a ir. ¡Métase! Necesitamos un permiso especial. Y todas las oficinas del gobierno están cerradas hoy y por el resto del año. Ah, veo que traes un nuevo ayudante. Se llama Beto, padre. Y es huérfano como Julio. Él no tiene dónde quedarse. Y... bueno, yo pensaba... si él puede quedar aquí, con nosotros. Gracias, padre Cristóbal. Ponlo en esa sofá. Gracias. Padre, ¿podemos ir a visitar a Julio mañana? Mañana no puedo, perdóname. Es que mañana es Navidad y tengo que llevar unos niños pobres a la feria navideña del pueblo. Ah, yo también le dije a Julio que lo iba a llevar a la feria. Padre, estoy muy amable. Gracias. Bien, padre. Adiós. Sí, ¿quién habla? Muy bien, ¿y usted? Ángel, necesito tu ayuda, gitana. ¿Siempre listo? Siempre crudo. Al menos tómate un café para que te compongas. Pablo, te voy a dejar a cargo.
Pobre de ti, donde no cuides, ¿eh? Regreso después de misa. Vámonos, Alfonso. Babotas. Ahora me va a ir como en feria. Señor Pablo. Coma algo, señor Pablo. No aguanto la cabeza, Lupe. Voy a ir a dormir la mona. Sí, señor. ¿Y después qué pasó cuando encontraron todo ese dinero? Entonces le conté a Ángel todo lo de la feria de Navidad y le pedí que nos llevara a todos nosotros. Ahora ya nunca podremos ir a la feria. No estés triste, Nikki. Podemos ir el año que entra. Tú me prometiste que iríamos esta Navidad. Hasta se lo pedí a una estrella. Y yo lo creí en mi corazón. Pues de mucho les sirvió a los dos. Ya dejen de soñar. Despierten. Toma, Nikki, cómete esto. Es la última que le perdono. Tú también. Estos me traen cansada. ¡Alfonso, cuidado con esa camioneta! ¡Ay, qué bárbaro! Por poco y nos matamos. ¡Vieja estúpida! Seguramente han de ser chilangos. Feliz señora, soy el padre Ángel López. Vengo a llevar a los niños a la feria de Navidad. El padre Cristóbal me lo pidió porque se descompuso su coche. Bueno, pase, pase. Vamos. Como aquí nadie me dice nada. La señora Zapata se fue a misa con el señor Alfonso. Y el señor Pablo está durmiendo la mona, aunque según él está muy indispuesto. Pero ahorita mismo lo voy a despertar para que le ayude con los niños, padre. No, 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 señor, no se moleste. No lo moleste, no lo despierte. Es Navidad. Además, aquí traigo mis espíritus. El padre López viene a llevarlos a la feria de Navidad. ¡Ángel! López, padre Ángel López. Vamos a la feria, abuelito. Vénganse, muchachos. Niños, compórtense. Quietos, quietos. Así está mucho mejor. Ahora en línea junto a esta bella dama. Ay, muchas gracias, señora. Mi nombre es Rubí, Rubí Contreras, y es un placer conocerla. Yo me llamo Guadalupe Ontiveros. Ay, pues tanto gusto. Señorita Rubí, sí, ¿sería tan amable de meterse un tapón en la boca? ¡Se nos hizo tarde! ¡Súbanse a la camioneta, rápido! ¡Ay, apúrate, Cheo! ¡Ay! Agárrense, agárrense bien. Conmigo, Nikki. Agárrate bien, pelón. No se vayan a soltar. Oh, chiquita. Ay, cochinada de carcacha. Cállate, corre. Y luego no quiero tapear. Ay, vamos, vamos. Eso. Eso. Ándale. ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Párense, niños! ¡Vámonos! ¡No se vayan a soltar, muchachos! ¡Ya sales! ¡Vena! ¡Lupe!
una cosa bien clara. Ustedes son la tripulación y yo soy el capitán. Y lo que yo digo es la ley. Van a caminar en pares, agarrados de la mano, y no se me van a separar del grupo sin mi permiso. ¿Entendido? ¡Sí, capitán! ¿Tan? Permiso para regresar a mi trabajo. Siempre chistosa, Kitana. Gracias. ¿Puede regresar por nosotros? ¿A qué hora? ¡Después de medianoche! ¿Por qué? ¡Porque va a haber fuegos artificiales! Ha dicho, regreso antes de medianoche. Porque a mí también me gustan los fuegos artificiales. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diviértanse mucho! Padre Cristóbal, necesito pedirle una disculpa. Ángel, no me digas nada. Nunca me dejas de sorprender. Esta vez hasta yo me sorprendí, padre. ¿Quieren unirse a nosotros? ¿A los juegos mecánicos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te tengo, condenada rata! ¡Abre la puerta o la tiro! ¡Julio! ¡Julio! ¡Abre la puerta o la rompo! ¡Julio! ¡Más te vale que salgas! ¡Ángel, Ángel! ¡Le está pegando a Julio en el baño! ¿Quién? ¡Pablo! ¿Dónde es? Padre Cristóbal, vaya a traer a los policías, por favor. Ok. ¿Cómo no? Ya te tengo. Esta vez no te vas a escapar. ¡No te vas a escapar! ¡Suéltalo! ¡Desgraciado!
¡Nunca lo vuelvas a tocar! ¡Es mi hijo! Váyanse con él, Julio. El baúl. ¿Te acuerdas del baúl? El dinero. Es para la casa de los niños pobres. Sí, Ángel. Gracias, Ángel. Para ti, hijo. Eres tú, Ángel.
Thank you.